Hola, espero que estén muy, muy, muy bien. La semana pasada hablamos acerca de la alimentación y el embarazo. Entonces, esta semana vamos a hablar acerca de la nutrición adecuada durante que la lactancia materna. ¿Y por qué este tema después del embarazo? Bueno, nos dan la noticia que estamos embarazaditos y bueno, todas contentos, todos felices, la alimentación, ya compramos las frutas, que ya mejoramos la alimentación porque hay que esperar que el bebé crezca y se desarrolle bien. Nace el bebé y la mamá se son las 11, 12 de la mañana y ¿qué? Ni siquiera ha desayunado. Porque entre que se levanta, que baña el bebé, que la ropita, que hace las cositas que quiere hacer en la casa, bueno, todo lo que implica volver de nuevo al equilibrio con un niño o un bebé en casa, hacen que lo último o que a lo que menos le presta atención la mamá es a la alimentación. Entonces es importante recalcar que aunque la lactancia materna es la forma más óptima de alimentar al bebé, que ofrece los nutrientes que el bebé necesite, que lo protege de enfermedades, ¿verdad? Porque evidentemente tiene todos los nutrientes que se requieren y se conoce como la primer vacuna, grandes beneficios al bebé, pero la mamá ¿qué? ¿Verdad? Entonces, empezando porque hay que alimentarse bien. Si se venía alimentando uno bien en el embarazo, pues hay que continuarlo durante la lactancia materna, porque igual los requerimientos están incrementados. No, muchas veces yo recomiendo mantener incluso, pues por lo menos en la lactancia materna, hasta los 6 meses, mantener siempre el multivitamínico que se estaba tomando en el embarazo, o las vitaminas, de ácido fólico o eso. ¿Por qué? Porque la mamá ya aumenta los requerimientos, siguen aumentados, pero consume menos alimentos. ¿Okay? Entonces no existe ningún alimento que pueda aumentar la producción de leche, solo una alimentación balanceada y variada. Se mantiene la constante que se aumentan entre las 300 y 500 calorías diarias en la alimentación. Existe una mayor necesidad de proteína porque la mamá está produciendo más leche, entonces hay que ver de manera importante que el aporte proteico esté bien. Hay mayor necesidad de líquidos, por lo consiguiente se debe de realizar el consumo adecuado de líquidos. Agua, no necesariamente tienen que ser agua de masa, agua de harinas o avena, con agüita pura, pues ya la mamá tiende a producir la leche adecuada. Hay mayor necesidad de ácido fólico que una mujer que no brinda lactancia, por lo consiguiente, ¿se acuerdan que les hablé de las vitaminas? Ciertos alimentos pueden afectar el sabor de la leche, como por ejemplo el ajo, la cebolla, las coles, entonces hay que tener cuidado con la cantidad que consumamos de los mismos. Continuar con comidas frecuentes, en poco volumen, pero siempre, y que ojalá sean de fácil digestión para que la mamá no se sienta incómoda o distendida. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y cantidades altas de cafeína, porque estos sí tienden a pasarse o a trasladarse la leche materna y generan irritabilidad en el niño, puede disminuir la producción de leche materna y pues también disminuye o afecta el apetito del bebé. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso. Aumentar el consumo de frutas y vegetales, 5 porciones al día entre estos dos grupos, 3 porciones de lácteos y si va a tomar algún medicamento, sea anticonceptivo o medicamento por alguna patología, debe consultar al médico. Recuerden que las recomendaciones se mantienen del embarazo a la lactancia materna porque son etapas importantes y de mucho gasto de nutrientes y calórico en la mamá. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.